La furia de Karina, la princesita que está haciendo el espectáculo de Flavio Mendoza, Siddhartha, sí. Bueno, vos lo viste. Que está divina, sí. Hay que decirlo. Lo vio Carlos, bueno. Pero bueno, a la hora de la crítica punzante, un poco más detallada sobre el trabajo de cada uno, un crítico muy conocido que es Pablo Borlero, del Teatro de la Nación, sí, sí. Fue un poco duro con ella, sí. En el sentido de que no es lo suyo. Y que a nivel interpretativo, aunque cante divino, le falta para hacer un espectáculo con una presencia escénica que lo requiere, ¿o no? ¿O cuántas veces ha pasado que no lo tienen igual de todos modos? Bueno, los críticos, viste que con toda la parte comercial, hoy por hoy, la película Bañeros, hago un paréntesis, tiene las peores críticas que se han visto en el cine argentino en los durísimo. Últimos 10 años. Sí, durísimo. Muy duro. Desde mal hasta berreta, hasta estás para el público, no hubo quien... nadie quedó vivo ahí. ¿Y se están equivocando los críticos? No sé si están equivocando. Digo que no he visto con tanques internacionales, que son bodrios, espantosos muchas veces, tanta hazaña como compañeros. Pero bueno, los críticos son los que saben. Y Karina responde. Karina responde, hizo un posteo en su Instagram, le dedicó todo un papiro y la fuimos a buscar y nos dijo todo esto, mirá. ¿Cómo te sentís en el escenario? Porque es algo nuevo para vos, es tu debut teatral, mucho escenario encima, sí. Pero no de esta, de este mega show, digamos. Sí, sí, siempre yo sabía que al ser algo nuevo dije, bueno, quería ver qué tanto me iba a costar. Y yo siento que me falta un poquito, pero siento que puedo estar mejor. Así que todos los días ensayo, todos los días practico, todos los días me preparo. Con clases de canto, de teatro, de todo, para tratar de estar mejor cada día. En cuanto a la crítica, a mí me pueden llegar a decir que lo mío fue desastroso, todo, y a mí no me molesta, no me hace daño, no me cambia lo que yo pueda llegar a dar arriba del escenario. Sí que por ahí fue la forma. Yo me enojé, a mí lo que no me gustó fue el... No se puede pedir más. Yo tengo una hija que está entrando a la adolescencia. A mí no me gustaría que por escuchar a alguien así, mi hija de repente... no se esfuerce por dar más porque alguien la hace creer que no puede dar más. A mí ese señor no me hizo creer que no puedo dar más, pero lo quise usar como ejemplo para que si hay chicas, más que nada adolescentes o gente más grandes, que por ahí reciben este tipo de palabras en su vida, en lo que hagan, y que no se crean que no pueden dar más, todos podemos dar más. Lo que me pasó a mí de que todos, bueno, me decían gorda y esas cosas, que a mí no me avergüenza, fue más que nada por temas del fútbol y todo eso, ¿viste? Es como que... Un ambiente muy machista. Sí, ¿viste? Que se la agarran con las novias o las mujeres, los jugadores. Más que nada las fotos eran del jugador y de la novia fea, qué sé yo. Estoy feliz con cómo soy y lo que yo quiero inculcar es eso, más que nada por mi hija. Porque eso, si hay adolescentes viendo y vos sos un cuerpo normal o gordito, flaquita, lo importante es que vos te sientas bien y estés contenta. ¿Novio? No, nada, ni nada de nada. ¿Ganas de conocer a alguien? No, tampoco. Pero tengo muchos, salgo ahora, antes no salía. Sí. ¿Sos de ir a bailar ahora? Sí, de vez en cuando, por ahí más de ir a cenar o a tomar algo. Perdón. Ah, la queremos a Karina, ay, nosotros sí, la bancamos, aparte venga. Nos da una nota divina. Sí. Está solita, está tranquila, sí. Pero le han hecho daño. Pero es que no fue le han hecho daño. Yo le han hecho que tenía limitaciones. Pero es que estaba leyendo y decía... ¿Cómo dice la crítica? Decía, la crítica textual dice, habla sobre un punto flojo de Siddhartha, es lo interpretativo, sus protagonistas Facu Mazzei y Karina, la princesita sorprenden con su gran calidad vocal, pero ahí sobre bien, todo, ella falla en lo interpretativo. No es actriz, más no se puede pedir, pero ahí uno cuestiona si es necesario llamar a una figura mediática si hay tantos intérpretes integrales talentosos. Ella se agarró mal, la crítica, se puede pedir. Claro, esa frase le hizo mal. No, y aparte lo tomó también como para dar un ejemplo, porque eso es lo que dijo, que no, hablando pero... también de su cuerpo y todo, dice, más no se puede, siempre se puede pedir más, siempre uno se puede forzar y llegar a más. Bueno, a eso quiso decir. Está bien, pero el también. Crítico en todo caso quiso ser como hasta cariñoso con ella, diciendo, bueno, ella no se dedica. No, más no se puede pedir, pero no es una frase cariñosa. Sí, nunca. Pero chicos, en el contexto que habló el crítico, yo lo interpreto de esta manera, cada uno lo lee, si lo querés leer mal, lo lees mal. Yo lo que leo es, no es actriz, tampoco se le puede exigir que sea una gran actriz, pero, porque perdón, no lo es. Y aparte después mete la frase de que hay gente muy talentosa, precisamente porque Hugo, Pablo Borlero, es especialista en el tema musicales, sí. Conoce el tema sabe. De casting, conoce un montón de cosas, entonces sabe que hay mucha gente que podría estar en ese lugar y descollar, cantando, interpretando, no, pero haciendo mí la todo. Pero para quiso cuidar, como diciendo, bueno, no la maten, no es no actriz, mucho, no se puede cuidar. No la cuidó tanto. Estamos discrepando, Paula, sabemos discrepando. Ella es muy castigada. Él para mí dijo que no le daba para más. Sí. Más no se puede pedir. Sí. Como actriz. ¿Y si bueno, no es actriz, ¿qué querés, Paula Varela? Más no se puede pedir. Es horrible, no te gusta. Bueno, pero puede ser si yo no puedes dar más, Paula? Yo siempre puedo. ¿Y cuándo lo vas a hacer? Si yo voy hoy y actúo en algún lugar, por más que pueda tener un talento natural, tal vez.
llego a dar lo que puede dar una actriz real. Y me pueden decir, bueno, pero, no es actriz, más no se le puede pedir. Es cierto, gracias, en un musical, no, Paula, no, no, en un musical cantando, cantando, más no se le puede pedir. De las tardes de verano juntos. Y yo digo, mamá, se me puede pedir. Se le puede pedir más a Pablo Vela. Por supuesto que no, porque esa es como la imaginación. De hecho, hoy está vestida por la imaginación porque no tiene límites. ¿Qué quieres que te diga? No tenés límites, Paula Varela. Me pasé el programa entero tratando de descifrar esa gomina que te está como chamuscando toda. Que es básicamente... Ay, necesito un talle 2 la próxima. No es una bacterita. Una es inflamable. Voy a cruzar, permiso. Tenemos que cerrar. Tenemos que...